Estamos trabajando, como ustedes saben, que nosotros somos gestionadores de cada uno de nuestros sectores. Nosotros como sitio La Mocora, el sector La Mocora de la parroquia Colón, sí tenemos ya algunos proyectos presentados y algunos que ya están para ejecutarse. Tenemos ahorita por parte del GAC municipal una obra que los ciudadanos por muchos años han estado esperando, majando lodo en el invierno y polvo en el verano. Estamos allí trabajando más de $1.200.000 esta obra que va a tener, que es la calle Puerto Viejo, que va a ser con aceras y bordillo, con carpeta asfáltica, con señalización, con todo eso, como dice la Constitución, el derecho al buen vivir. Y eso que seguimos nosotros trabajando, porque hay calles transversales que también tienen que ser ejecutadas, y para eso somos nosotros los dirigentes, para gestionar la obra y que pueda llegar a los más necesitados. Un sector que nunca había sido tomado en cuenta, pero llegó el momento de que llegue la obra para cada uno de ellos. Por el medio del GAC municipal, por un crédito del BEDE, ya hemos hecho la socialización en territorio con los moradores de la calle Puerto Viejo. Ya muy pronto el dinero será depositado para el GAC municipal y que ya pueda continuar con la obra. Una obra muy importante, porque esta vía, como vuelvo y le digo, lodo en el invierno y polvo en el verano, los ciudadanos ya cansados. Pero para eso es la lucha del dirigente, ir ante las autoridades a gestionar y gestionar que llegue la obra. Lo importante es que ya la obra está conseguida y que muy pronto se hará realidad y se cristalizará esta obra magnífica para los sectores como es La Mocora de la parroquia Colón. Sí están haciendo una campaña en el Colón Centro, han ido a hacer también las pruebas rápidas, también otra de las obras que se está haciendo también con el GAC provincial, lo que es entrenando lo que es el río Puerto Viejo, dándole una protección al puente quien divide La Mocora con Los Ángeles de la vía Pachinche, un sector muy importante. Nosotros ya le hicimos la propuesta al señor prefecto para que ese puente sea totalmente y sea tomado en cuenta y que sea carrozaje ya sea vehicular, porque une a dos sectores muy importantes, y es el momento de seguir gestionando la obra y que la obra llegue. También una de las cosas que se ha conseguido también, esto es mancomunado entre el municipio y el Consejo Provincial. Ya riesgo del municipio, ya pasó el informe al Consejo Provincial para poderle dar una protección a las viviendas, porque el río Puerto Viejo ha venido socavando y ya estamos cerca a las viviendas en lo que es el sector La Mocora. Ya está el informe de riesgo de parte del GAC municipal, se pasó ese informe al Consejo Provincial, ahora está depende de ellos, depende del Consejo Provincial que ejecute esa obra, poniéndole una protección con piedra escollera, y eso es lo que queremos que se beneficien son nuestros ciudadanos. No hemos tenido nosotros ningún porcentaje de COVID. Bueno, se dice en las redes sociales que hay un nuevo rebrote. En vista por mi sector, no me han comunicado que tal persona esté con COVID. Eso es lo que puedo manifestar por un lado, pero igual tenemos que seguir con la protección, con las medidas de bioseguridad necesarias para poder apalear un poco este tema del COVID-19. El día de los fieles, tendrá que ver el COE cantonal a ver qué medida va a tomar, y respetaremos las medidas que se tomen. Eso es por parte más que todo personal. Vemos si hay un nuevo rebrote, tenemos que seguirnos cuidando y ver cuáles son lo mejor que se pueda decidir para el bienestar de nuestros ciudadanos. Tenemos que también inculcar para que ellos tomen las medidas necesarias y no estar con esto que estamos viviendo o padeciendo a nivel local y a nivel mundial.